Hola, buenas, aquí Alex y os traigo el nuevo vídeo, la guía definitiva de cómo subir las armas de nivel. Y es que he estado probando un montón de estrategias diferentes, un montón de cosas y sin ningún tipo de duda os puedo explicar cuál es la mejor estrategia y qué otras estrategias viables tenéis. Pero antes de nada tengo que darle las gracias a Miguel Ángel, a Gil Laburante y a Carnazas porque son unos cracks, unos fenómenos y los tres me han ayudado a poder sacar este vídeo para todos vosotros. Así que dejar un buen like también para ellos y apuntaros al Discord que está abajo en la descripción porque todas estas cositas las hablamos por Discord y quizás otro día sois vosotros los que me podéis ayudar en el vídeo. Os voy a explicar un poco cómo irá este vídeo y es que repasaremos un montón de estrategias distintas para poder subir las armas de nivel. Todo esto se hizo durante el fin de experiencia por 2 de armas, ¿vale? Con lo cual, pues no vais a subir tan rápido como yo, pero al final da igual porque la conclusión es que la mejor estrategia ya sabemos cuál es. A partir de aquí, explicaré 5 diferentes para que podáis encontrar la que mejor se adapta a vosotros. Y antes de empezar con las estrategias, os voy a dejar unos cuantos tips and tricks que son comunes para todas ellas. Primero todo, tenéis que saber que estas estrategias no nos van a servir para francotiradores, para armas cuerpo a cuerpo, armas especiales o lanzagranadas, ¿vale? Para este tipo de armas, pues no nos queda otra que ir haciéndolo poco a poco. Pero, para todo lo demás, sí que van a funcionar. Segundo, la modificación de munición para estas estrategias será siempre la misma. Llevaremos siempre la modificación de hielo. ¿Por qué? Porque no mata a zombies, pero sí que nos ayuda a matar a zombies con el arma. Si llevamos Shatter Blast o la del zombie o la de fuego, hará que las modificaciones de munición maten a zombies y no nos cuenten para la experiencia del arma. Tercero, y relacionado con esto, tampoco vamos a querer comprar Elemental Pop, ¿vale? Por la misma razón, no queremos hacer bajas elementales, queremos hacerlo con las balas del arma. También tenéis que entender que si estamos jugando a mapas de rondas básicos, no vamos a querer pasar más allá de la ronda 30, por el tema de cómo funciona la experiencia que nos dan los zombies al matar, ¿vale? Así que ninguna estrategia vamos a pasar a más de la ronda 30, ya que las bajas que empiezas a hacer empiezan a prácticamente ni contar para tu arma. Y además de eso, usaremos siempre el Ring of Fire, ya que es clave para aumentar el daño a nuestro arma y nos permitirá llegar sin ningún tipo de problemas a esas rondas. Iremos de menos a más en las estrategias, es decir, empezaré por las menos óptimas y os iré explicando por qué, y luego iremos tirando hacia adelante hacia las mejores, ¿vale? La primera de las 5 es esta de aquí en Firebase Z. La ubicación es en el despacho del coronel y como vemos, si nos ponemos aquí al final en esta esquina, todos los zombies nos pasarán por la derecha de la mesa o estarán al final de todo de esa puerta. Y por eso este sitio es tan cómodo. Cosas buenas que tiene es que la línea de tiro es muy lejana y funciona súper bien. Cosas malas es que los mímicos y los manglers nos van a aparecer de la puerta de la izquierda, de la ventana de la izquierda más bien dicho, y es sencillo que nos lleguen cerca, pero si cuando salen usamos Ring of Fire no tendremos ningún problema, incluso sin hacerlo tampoco. Otra cosa muy buena que tiene este mapa es que es perfecto para hacer los desafíos de arma una vez el arma ya está mucho más subida de nivel, ¿vale? Pero eso es otro tema, ¿por qué? Porque aparecen muchos zombies especiales, porque estamos muy lejos, los zombies no nos van a dar, están todos alineados, es muy fácil hacer headshots, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué esta es la peor de las estrategias? Si realmente este sitio para campear es de los mejores que hay en todo el mapa, como veis, se resulta súper sencillo. Pues bien, por todo el tema de las rondas donde tienes que ir a matar el horda y por el tema de cómo se activa la electricidad. Las dos cosas son súper lentas, súper costosas. Es verdad que cuando vas a matar al horda spawnean bastantes zombies, pero pierdes un minuto y medio hasta que aparece el horda y luego todo el tiempo matando el horda que te da muy poca experiencia. Además de eso, os lo recuerdo, para activar la electricidad es lentísimo y el pack-a-punch está en la otra punta del mapa, literalmente. Es que tienes que coger un teletransportador para ir al pack-a-punch. Por todas estas cosas que nos hacen perder bastante tiempo, esta estrategia no es la más óptima. La segunda estrategia es esta de aquí de Mauer der Toten, donde nos subiremos aquí a los grandes almacenes y nos podremos colocar en esta esquina de aquí. Cosas muy buenas que tiene esta estrategia, que si nunca, por lo que sea, te sientes atrapado, simplemente te tiras para atrás, te dejas caer y los zombies no te matan. Eso es comparado con Firebase Z, donde si te quedas atrapado no tenías ni una salida, es una gran ventaja.
cosas más buenas que tiene. Es el mapa nuevo, se ve más fresco. Al final, creo que los jugadores de zombies tenemos que pasárnoslo bien y cuando repetimos muchísimo un mapa nos cansamos un pelín. Así que este está en el nuevo mapa, que es mucho más fresco. Aquí, como veis, me equivoco yo y llevo Elemental Pop. Vosotros no lo llevéis, acordaos de eso. No queremos Elemental Pop. Y simplemente, como veis, es bastante sencillo. Cuando haya demasiados zombies, tiráis Ring of Fire y los mataréis muy fácilmente. Que pase cualquier cosa, tiraros simplemente para atrás, caéis y ya está. ¿Cosas buenas o más cositas que tiene esta estrategia? La electricidad se activa medianamente rápido, Pack-a-Punch está súper cerca. Todo esto son cosas que nos ayudan para escoger este mapa y esta estrategia. Cosas malas, como veis, los zombies están muy cerca y enseguida puede pasar cualquier cosa de que se os descontrolen. Aparecen los Panzers, lo cual se hace también un pelín más complicado, pero bueno, si tenéis Ring of Fire, en principio no debería pasar nada. Y sí que tiene una cosa un pelín mala, y es que los zombies tardan un pelín en venir, ¿vale? Tardan un pelín en subir y al final, como es un espacio tan corto, ya nos va bien que sea así, pero las rondas pasan un pelín más lento que en la otra estrategia, ¿vale? Vamos con la tercera estrategia, y sí, chicos, después de 8, 9 meses, la mejor estrategia sigue siendo esta. No abrís esa puerta que tenéis ahí detrás y con la espalda pegada contra la Wonderfish. Se os alinearán todos los zombies por aquí y además spawnean súper, súper, súper rápido. Activar la electricidad tampoco tardas muchísimo y para mejorar las armas simplemente pues vas cuando sea ronda de perros y así no pierdes el tiempo. Trucos que os voy a dar. Para cargar en esta zona, lo mejor es que esperéis a que vengan los perros de la plaga, porque estos sacan esa nube de veneno que ralentiza a los zombies, y si aprovecháis ese intervalo para cargar los cargadores, no tendréis ningún tipo de problema. ¿Que viene un megatón o megalodón? Ya, pues simplemente activamos el Ring of Fire y los mataremos súper, súper rápido. Con esta estrategia no tendréis absolutamente ningún problema, ninguno, de llegar a la ronda 30. Y además es la más rápida de todas. ¿Problemas que tiene? Pues que es D-Machine. Ya llevamos mucho tiempo jugando D-Machine. Pero aquí, como veis, esto era un fin de doble experiencia. Y ronda 24, el arma estaba a nivel 0 y ahora está a nivel 19 ya. De verdad que es la mejor estrategia calidad-tiempo. En media hora subí todos estos niveles. No tiene ningún tipo de sentido. Para las siguientes estrategias hay una pequeña condición, y es que seáis más de una persona para jugar, ¿vale? Entonces, esta estrategia se basará en ir a Outbreak. ¿Por qué en Outbreak? Porque en Outbreak podemos matar muchísimos zombies sin subir de ronda, y eso hace que los zombies te den bastante, bastante experiencia. No como si fuera ronda 1, pero te dan bastante experiencia. Entonces, hemos probado diferentes cosas, como ir a hacer desafíos, desafíos, ¿vale? Que serían como los secundarios, como el del cohete del dragón o el del cofre, y mi conclusión es que creo que no vale la pena, ya que hay mucho riesgo o bastante de morir si estáis completamente solos, ya que siendo 4 personas en lobby aparecerán muchísimos zombies y son espacios un poco pequeños, hay muchos zombies especiales, no vale tanto la pena. Entonces, ¿qué sí vale la pena? Coger lo que sea e ir directamente al objetivo principal. Objetivos que no vamos a querer hacer, que simplemente si empieza la partida y os enseña que el objetivo es el de contener, el de quedarse dentro de una casa, no vale la pena jugar, salís y volvéis a entrar a otra partida, ¿vale? El resto de objetivos en general son bastante buenos. El de hacer la protección del carrito también es moderadamente bueno, pero nos puede servir. El que no nos gusta es el de contener, el que nos tenemos que quedar dentro de una casa porque no aparecen tantos zombies como nos gustaría. Entonces, como veis, ¿cuál es la estrategia? Pues simplemente ir a hacer el desafío, activarlo y no hacer el desafío, ¿vale? Porque no nos interesa. Al final lo que queremos es simplemente que pasen estos 5 minutos spawneando el máximo de zombies posibles. Aquí mis compañeros son unos cracks y lo que hacen es dejar que mate yo al final. ¿Por qué sale a cuenta esta estrategia? Porque somos 4 personas y solo hay una persona matando zombies, por eso sale a cuenta. Aparecen, como podéis ver, un montón de zombies, y si yo los voy matando, toda la experiencia acaba siendo para mí. Como podéis ver, yo tengo aquí a los 3 cracks guardándome todos los zombies y yo simplemente voy, y es que en solo este trozo de vídeo que os he enseñado, el arma ha subido ya 80 veces de nivel, es una locura. Pero, como veis, cosas malas que tiene es que es muy random qué objetivo nos toca, cuántos se spawnean, puede ser difícil hacerlo sin ningún tipo de ventaja ni nada, es complicado. Y además, la cosa peor que tiene es que tus amigos simplemente te están ayudando a ti, pero ellos no están ganando absolutamente nada, así que se puede hacer
bastante pesado y por eso no lo pongo como la mejor estrategia, porque objetivamente esta es la mejor estrategia para subir de nivel, pero es absolutamente imposible o inviable que convenzáis a 4 amigos para que os hagan esto, ¿vale? Al final aquí los cracks que estuvieron conmigo me ayudaron para grabar el vídeo. Esta es la mejor estrategia, pero esto le sirve solo a un jugador. Los otros 3 están dando vueltas como tontos y se están aburriendo. Por eso no creo que sea la mejor estrategia, porque objetivamente hablando nadie va a poder hacer esto. Si estáis jugando en consolas de nueva generación, esta estrategia es muy interesante complementarla con pasar de ronda y mirar si hay un horda. ¿Por qué solo os lo recomiendo en consolas de nueva generación o en buenos ordenadores? Porque yo, si lo hago con la Play 4 o con la tostadora que llevo, no me vale la pena, porque el tiempo de carga que tarda Outbreak en cargar las partidas y los nuevos mapas me hace que pierda un montonazo de tiempo. Entonces no me vale la pena intentar pasar a ronda 2, ver que no hay ninguna horda y que no me sirva de nada y perder todo ese tiempo. Pero si vuestros tiempos de carga son bajos y las de vuestros compañeros también, os va a servir ir a buscar el horda. Y ahora veréis por qué. Porque el horda, al ser 4 jugadores, spawnea un montón de zombies. Cuando juegas en individual, spawnea solo 6. Pero cuando estás con 4 compañeros, veréis que ahora hace como así con la mano y empiezan a salir zombies de debajo de la tierra, ¿vale? Los saca ahí de su cara y salen todo de zombies. Cada vez que los matemos, horda irá spawneando más y más y más y más. Tiene un límite, llega un momento en el que deja de hacerlo, pero como veis, es que es una locura la cantidad de zombies que spawnea y lo rápido que los podemos matar. Así que, interesante, si tenéis tiempos de carga bajos, complementar la estrategia con llegar a la ronda 2 y iros a ver si hay un horda y no matarlo, simplemente matar a los zombies que él va spawneando. Lo curioso de esto es que el hecho de que seamos 4 jugadores hace que todo esto valga la pena, pero jugar Outbreak en individual y simplemente jugar la ronda 1 e ir haciendo los desafíos, a mí, al menos con los tiempos de carga que tenía yo de los mapas y todo eso, no me valía la pena, ¿vale? En individual perdía mucho más tiempo que haciendo la estrategia de D-Machine. Lo podéis hacer si queréis cambiar, no es una estrategia mala jugar en ronda 1, pero no es la más óptima. Cosas buenas que tiene, pues que es Outbreak, es más fresco, las cosas cambian en cada partida, más divertido que estar en D-Machine disparando en una línea recta, sí que puede ser. Pero a nivel de óptimo, de cómo de rápido se va, en individual esta estrategia no es mejor. En grupo sí, porque aparecen muchísimos más zombies. Y ahora sí, vayamos con la estrategia definitiva, la mejor de todas, y es que sin duda es quedarse en esta zona, como en la estrategia individual, pero con 3 o 4 compañeros. Como más compañeros, mejor. Entonces tenéis que entender bastantes cosas de esta estrategia. Es sin duda la mejor porque todos se benefician de ella, ¿vale? Tanto tú que estés jugando como los compañeros que hayan decidido venir contigo también se van a beneficiar. Entonces, ¿por qué funciona esto? Tenéis que entender una cosa. Como más jugadores hay en un mapa, más zombies aparecen por ronda. Y a nosotros lo que nos interesa es matar a tantos zombies como podamos en las rondas bajas, porque es cuando dan más experiencia para las armas. A esto le tenemos que añadir que si un compañero le da una bala a un zombie y yo también le doy una bala a ese zombie, la experiencia se comparte, pero no se divide entre dos, sino que los dos conseguimos el 100% de la experiencia que iba a dar ese zombie. Es decir, que es genial, genial para que te ayuden tus amigos y poder subir las armas de nivel. Es que no hay nada mejor. Entonces, ¿cómo lo tenéis que hacer? Tenéis que ir disparando a ráfagas, ¿vale? No gastéis los cargadores a fondo, porque entonces un jugador va a matar solo a los zombies directamente. Los va a matar solo ese jugador, no nos interesa. Lo que queremos es ir disparando a ráfagas para que los zombies compartan la experiencia. Esa es la clave. Entonces, si os ponéis Ring of Fire y uno lleva aura o una de esas cosas, ya incluso mejor. Pero para llegar hasta la ronda 30, con comunicación, hey, cargo yo, cargas tú, no sé qué, tal, no tendréis absolutamente ningún tipo de problema. Os recuerdo que si queréis encontrar a gente para hacer estas estrategias, podéis encontrar aquí abajo en la descripción el grupo de Discord, donde ya somos casi 100 personas. Es una maravilla la comunidad que estamos creando y como más gente se meta, más beneficiados saldremos todos. Así que nada, chicos, esto ha sido todo. Le he puesto un montón de trabajo a este vídeo para traeros la guía definitivísima de cómo subir las armas de nivel. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen like, que os suscribáis y sobre todo espero que nos veamos en el próximo vídeo. Adiós.